Bueno, bienvenido sea Comunidad Unida. Buenas tardes, querida Comunidad Unedel. Bueno, el día de hoy estamos aquí en un lugar muy especial, en la colonia Atemajac. Y bueno, el día de hoy tenemos un evento de lo que es danza árabe. Y bueno, estamos aquí en una casa de tradición. Y bueno, pues aquí seamos bienvenidos. Y qué mejor que Raúl Robles para hablarnos acerca de la historia de este magnífico lugar. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a la Casa del Mezquite, Centro de Cultura Café. Pues bien, este casona de estilo colonial mexicano se ubica en Atemajac el Valle, una población con mucha historia, ya que aquí estuvo asentado el antiguo tlatoanazgo cacicazgo a la llegada de los españoles en el siglo XVI. Y este espacio tiene como objetivo hablar precisamente de su historia, de las tradiciones y costumbres y del patrimonio cultural edificado que tiene Atemajac del Valle. La Casa del Mezquite les da a todos ustedes la bienvenida. Tenemos varias salas con diferentes temáticas. Tenemos actividades en nuestro foro llamado Pablo Milanés, en donde presentamos jazz, blues, belly dance, hacemos noches prehispánicas, literarias, tenemos talleres, tenemos clases de idiomas y de música. Ojalá y nos acompañen y nos visiten aquí en Atemajac del Valle, en la calle Aldama número 22, en nuestro Facebook La Casa del Mezquite, correo electrónico lacasadelmezquite@hotmail.com o al teléfono 33-133-53-834 o 38-23-48-64. Nos daría mucho gusto poderlos tener aquí en este espacio. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Raúl. Bueno, podríamos hacer un recorrido rápido para que vean lo que tenemos por acá. Y bueno, para que no se queden con las ganas de venir a visitarlo, vengan. Y pues, ¿por qué no? Pueden disfrutar de un delicioso café. Aquí hay una sala. ¿Nos puedes hablar un poco de esta sala? Sí, esta sala está dedicada a la cultura wixárika. Son los mascarones de Shakira. Y también tenemos dos estelas de la cultura maya, en donde, bueno, hacemos la emulación a estas dos culturas o estos dos grupos prehispánicos. Y bueno, esta sala está dedicada para ello. En esta siguiente sala vamos a encontrar mobiliario antiguo, televisiones, radios, consolas, proyectores y también unas litografías de las haciendas que tenemos aquí en Zapopan, como es la Venta del Astillero, la Soledad, la Primavera, Santa Lucía, la Magdalena y el Colín. Y de este lado tenemos algunas litografías de iglesias barrocas que se encuentran en Zapopan, como es San Juan de Ocotán, Izcatán, San Esteban, Atemajac, Tezistán y estas dos que se salen pero fabricadas por el mismo autor, la Basílica de Zapopan y la Capilla de Jesús. Pues como ven, es mobiliario antiguo, son salas de lectura, pueden venirse a tomarse aquí unas ricas bebidas como son el capomo, la moringa, tenemos pulque, tenemos vino tinto, vino blanco, tenemos cervezas. Tenemos tamales riquísimos. Deliciosos. Atole de guayaba. Ese atole de guayaba, no, cada vez que venimos a visitar la Casa del Mezquite, es de ley tener por aquí un atole de guayaba. No te puedes ir de la Casa del Mezquite sin haber probado ese atole de guayaba. Esta sala, pues, es una representación de una habitación de estilo colonial mexicano, donde tenemos una mancha de extensión, que también aquí las familias o los grupos de estudio pueden venir a hacer uso de ella. En esta otra sala vamos a encontrar fotografías de Atemajac del Valle del año de 1949, donde tuvimos la fortuna de tener una plaza de diseño del maestro y arquitecto ingeniero Luis Barragán, que fue el que hizo y diseñó el Parque Revolución, hoy llamado Parque Rojo. Bien, encontramos mobiliario, tenemos aquí nuestro piano, que ofrecemos clases de piano, un mueble antiguo, tenemos, pues, como ustedes pueden ver, cosas que nos evocan a la nostalgia y al recuerdo de todos los que zapatillos. Este es nuestro patio inicial, que tenemos una
colección de planchas que se utilizaron por allá cuando no teníamos corriente eléctrica en Guadalajara, y que bueno, las tratamos de colocar para que la gente viva ese gran recuerdo. Y bueno, ahora vamos a pasar ya a la parte posterior de la Casa del Mezquite, donde se encuentra el foro Pablo Milanés, cantautor cubano de la trova. Y bueno, aquí es el área de comensales y el foro, pues para disponernos a dar inicio al evento del día de hoy. Pues sean ustedes bienvenidos, muchas gracias por su amable visita y no duden en cualquier momento venir a visitarnos. Todos los días abrimos de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y todo aquel bagaje que ya les informé de las actividades culturales que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, comunidad UNEDEL, procedemos a las actividades y bueno, no se despeguen porque viene lo bueno, que es los shows de danza. Y bueno, aquí tenemos a... Hola de nuevo, mi nombre es Karen Zaragoza, creo que ya varias personitas por ahí me ubican. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Pues bueno, a continuación vamos a iniciar con el show de danza árabe, esta bella muestra de danza, la cual está liderada por varias bailarinas de Guadalajara, de las mejores. Entonces espero que disfruten el show. Vamos a comenzar con una hermosísima bailarina que se llama Saitel Tamayo. A disfrutarlo.
continuación una hermosa bailarina, orgullosamente UNEDEL. Ella es Liz Macías. Nuevamente una alumna de la Universidad Enrique Díaz de León, talentosísima bailarina, ella es Magali Arias.
nuevamente recibamos a Saitel Tamayo.
Recibamos nuevamente en el escenario a Magali Arias. A continuación,
una talentosísima bailarina. Ella es Alondra García. مش عايز حد ياخد باله من اللي
انا فيه شفت القمر سهرني ليا وهموت عليك رب العالميه سيب شباكك مفتوح ليه ليه تكفي talentosísimo músico, ¿a poco no? Muchísimas
muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo desde la página de Arte, Cultura y Deportes UNEDEL. Muchísimas gracias a Arturo Millán, quien lidera la página de Arte, Cultura y Deportes, el área. Y muchísimas gracias a la Universidad Enrique Díaz de León por este espacio. Gracias a cada una de las bailarinas, Aida Tamayo, Liz Macías, Magali Arias, Alondra García y, por supuesto, a Jobs. Estén al pendiente de las siguientes transmisiones que se estarán realizando desde esta página y nos vemos en la siguiente transmisión. Un fuerte abrazo para todos.